El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, han asistido junto al jefe del servicio de la Delegación Territorial de Políticas Sociales, Manuel Ceballos, al inicio del encuentro de los equipos ERACIS de la provincia de Cádiz, que se ha desarrollado en la jornada de hoy en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, contando con los equipos de Chiclana, Cádiz, Arcos y Barbate. Un encuentro a través del cual se pretende facilitar la integración y la adaptación de las entidades privadas colaboradoras a la red comunitaria que se ha ido creando desde el comienzo de la ERACIS. Este encuentro, que forma parte de las sesiones programadas dentro del plan de acogida, elaborado por la incorporación de las nuevas entidades de la línea 3 de la provincia de Cádiz, está dirigido tanto a las entidades privadas como a las personas de los equipos ERACIS en su rol de mentoras y guías en esta fase del proceso de acogida y del desarrollo de la estrategia en general. De esta forma, durante el encuentro se ha trabajado para introducir a las entidades en la dinámica de trabajo que se va llevando a cabo, además de impulsar su incorporación en la mesa de coordinación, donde se exponga de forma periódica el desarrollo de los programas, herramientas de derivación, mejora y comunicación entre cada entidad, además de lo relacionado con el trabajo en red y colaborativo. Asimismo, sirve para compartir las experiencias más exitosas y creativas realizadas y que éstas sirvan de modelo o referente para las entidades incorporadas. Hay que resaltar que el equipo ERACIS ha atendido un total de 453 personas en la ciudad, de las cuales actualmente 381 tienen el itinerario de inclusión sociolaboral abierto. Hablamos de un programa que es el programa ERACIS, que es un programa muy, muy importante, muy potente, porque a través de un diagnóstico que se hizo y del contrato de personal especializado se está trabajando en barriadas de Chiclana precisamente en pro de la inclusión. Hay familias que, por diversas causas laborales, de formación educativa y demás, pues están en unas posiciones de vulnerabilidad, y lo que hacemos es, con el trabajo de profesionales, trabajar precisamente para, con la ayuda de colectivos como Arrabal, la Cruz Roja y demás, pues podamos trabajar en procesos para que pueda entrar de nuevo en el mercado laboral y también para encontrar un contexto mucho más amable en la barriada y en la familia, ¿no? Yo creo que ahí creo que podemos decir que esas acciones vienen acompañadas también de la gestión municipal, con mejora en embellecimiento de la barriada, en limpieza, en seguridad, en parques y jardines. Todas esas son acciones que vamos haciendo en el conjunto de barriada, pero en especial en estas zonas más vulnerables también, y en donde, por ejemplo, hace la semana pasada, pues, ¿qué hemos venido haciendo? Hemos potenciado el área de servicios sociales gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos de Fuente Amarga, y también hemos potenciado, crecido y aumentado la dotación que teníamos del Centro Mayor de Santana y de el espacio que tenía Chiclana Voluntaria para ese grupo de personas que no pudieron acceder a la educación porque estaba en momentos muy difíciles, tenían que ponerse a trabajar, o también para la Asociación de Migrantes Retornados. Decimos, por tanto, que nos ponemos de la mano de profesionales, educadores, trabajadoras sociales, para trabajar en la inclusión, que es el objetivo fundamental, y después, además, nos ponemos a trabajar desde el Ayuntamiento para mejorar los equipamientos, como decía antes, de tercera edad, de servicios sociales o de colectivos como Chiclana Voluntaria o Emigrantes Retornados, y también, pues, acciones desde las distintas áreas municipales para que las barriadas vayan avanzando. Yo creo que es un tema capital, porque al final lo que queremos es tener un entorno agradable y que vaya funcionando cada vez mejor. No se trata de que aquello que empieza a tener problemas me olvido de ello, sino todo lo contrario. Nos ponemos a trabajar más intensamente para recuperar el tiempo, el espacio y todo lo que es la convivencia que queremos trabajar y generar. Y eso es lo que estamos aquí haciendo, y además hoy muy bien, porque vienen de Cádiz, de Arco, de Barbate y también de nosotros, de Chiclana, ¿no? Así que agradecido de que se pueda celebrar este encuentro aquí en Chiclana y de que además, de la mano de profesionales, podamos seguir trabajando por la inclusión y para que avancemos todo. Y se trata de que, cuando decimos que Chiclana va avanzando y va mejorando y van las cosas adelante, que no nos olvidemos de nadie y no se quede nadie detrás, ¿no? Lo que queremos decir es que hay que trabajar por la inclusión y
recordando y tirando de aquellos que pudieran quedarse detrás para precisamente que se incorporen al crecimiento de la ciudad.